I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was one in 100 billion, a burnout star in a galaxy. Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. Can make me better than I was before. Thank God I'm yours. I was a worn out set of shoes, wandering the city streets. Another face in the crowd, head looking down, lost in the sound of a lonely melody. And empty pockets and a roulette, always landing on a lost bet. Just live for the spin and hope for the win, go all in just to lose again. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. Make me better than I was before. Thank God I'm yours. The worst me is just a long gone memory. You put a new heartbeat inside of me. You make me better than I was before. Thank God I'm yours. Stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than I was before. Thank God I'm yours. The worst me is just a long gone memory. You put a new heartbeat inside of me. You make me better. Tenemos la entrada del novio.
este momento la entrada del cortejo nupcial. Buenas tardes, distinguidos hermanos y amigos. Nos hemos reunido delante de la presencia de Dios, cada uno de ustedes, como testigos para celebrar el enlace conyugal de Vanessa Guerrero y Noé Marcano. El matrimonio es un estado honorable y santo, instituido por Dios, y nuestro Señor Jesucristo exaltó este santo estado del matrimonio al asistir a las bodas de Caná de Galilea. Queridos hermanos y amigos, hoy hemos venido a compartir el gozo de Noé y de Vane. Esta celebración que veremos y oiremos es una expresión del amor que tienen dentro de sus corazones el uno para el otro. El autor de Hebreos dice que el matrimonio debe ser apreciado, esto es, que se debe tener en un lugar de honra y de honor, y que deben mantenerse puras las relaciones matrimoniales. Por lo tanto, debemos contraerlo bajo la dirección de Dios, con sabiduría, con prudencia, con sensatez y en oración. Noé y Vane vienen hoy deseando ser unidos en... Noé y Vane, ahora no se pueden sentar, perdón. Hoy han venido a mí, ministro de Jesucristo, para declarar que es su deseo el unir sus vidas en santo estado de matrimonio. Quisiera que recuerden que su devoción a Dios, el amor y la fidelidad les servirán como un fundamento para un hogar feliz y perdurable. No hay otros vínculos humanos más. Dios nos manda a la mujer rencillosa para destruir. Así que encontrar la esposa correcta es una bendición. Eso es un regalo, no hay mucho que hacer, nada más que estar en el plan de Dios. Pero tener un matrimonio feliz, un matrimonio perdurable, ese no es un regalo. Eso hay que trabajar, eso hay que hacer cosas diferentes. Es como los hijos, dice la palabra que los hijos son herencia de Dios. Entonces, los hijos son un regalo. Pero que nuestros hijos sean hombres de bien, que nuestros hijos sean personas que crezcan, que sean de bendición para los demás, eso tampoco es un regalo. Eso hay que trabajarlo y hay que esforzarnos. Entonces, si yo pudiera estar pensando en esto y pensando en lo que Dios da, sino la esposa debe mantenerse en eso, mantenerse guapa, arreglada, hacer todo lo necesario, ¿no? Lo puedo decir a la manera de chusca, una vez decía un joven, todavía no me casaba yo, pero decía, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposa? Y bueno, ya si la ven ahí está chula. Pero la razón era porque él no creía que deberían de arreglarse las personas y todo eso. Entonces, mira, yo soy contador público, trabajo en un banco y todo el día estoy viendo a las secretarias ahí bien arregladitas, bien vestiditas, bien maquilladas, ¿verdad? Con sus uñitas largas. Entonces imagínate, llego a la casa y me encuentro a mi esposa en unos pan todos sucios, todos
sin maquillarse, que levante el brazo y todo el vello. Pero le dije, ¿qué quisieras tener tú? No, pues así como la secretaria, no, pues hay que cuidar a nuestra esposa. Y por eso dice por ahí que no hay mujer que hay marido sin recursos. Porque la belleza cuesta, ¿verdad? Muy bien, para ser felices en el matrimonio, los hijos tienen que ser motivo de unidad y no de división. Tenemos que aprender que los hijos son parte de nuestro tesoro, decimos, son la herencia de Dios. Entonces yo les recomiendo que puedan ser felices. Esa era la palabra que quería dejarles a ustedes. Voy a pedirles que se pongan de pie ustedes dos, vengan acá al frente y vamos a empezar con la ceremonia de los votos. Y vamos a pedir a la hermana Lupita Guerra, que es madrina de Biblia, que puede pasar por acá, traernos la Biblia. Muy amable. La Biblia, qué hermosa Biblia, la Biblia dice que no solo el pan de la mano. La Biblia nos dice que este es el alimento espiritual. Y que si escudriñamos la escritura, dice, ella les va a dar las palabras de vida eterna, ella les va a dar salvación. Pobre sea mi pueblo, hasta que la muerte nos aparte. Te empeño mi palabra. Te empeño mi palabra. Voy a pedir a los padrinos ganillos que se pueden hacer remédica, ¿verdad? Estos anillos son un círculo perfecto porque así debe ser el amor. Y nos recuerda que así es el amor de Dios. No tiene principio, no tiene fin. Son un material precioso. ¿Vale? ¿Quieres prometer delante de Dios y de estos testigos, así como... Ahora lo que vamos a hacer es orar la vida de Vanessa, Señor, que por muchos años hemos conocido, conocemos su espíritu, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, bendecimos este enlace matrimonial. Bendecimos su matrimonio. Te pedimos que tú le rodees con tu gracia, con tu favor. Pero llegó el tiempo que se conocieron y vamos a encender esa vela que el día de hoy está simbolizando que dejarán de ser dos para ser uno solo. Ya no serán dos corazones latiendo, sino uno solo. Ya no serán dos llamas de una vida, sino será el fuego de una sola vida que está uniendo. Pueden tomar sus lugares. Gracias.
placer poder participar con la en la mesa en esta celebración tan especial para él. Necesitamos que todo el mundo esté en sus sitios, por favor, todo el mundo sentado. Y en este momento todo el mundo nos ponemos de pie para recibir a la nueva pareja de esposos. Ellos son Noé y Vanessa Marcano. En esta noche, el orgulloso novio presenta ante todos ustedes, familiares y amigos, a su bella esposa, Vanessa Marcano. I've been trying not to stare the night that I first met you. Thought I loved you, but I didn't care. I got down on one knee right there once again. I thought I loved you. Now you're my whole life. Now you're my whole world. I just can't believe the way I feel. Señora Gloria Guerra. Vamos a brindar un fuerte aplauso para recibirlos. Volverás a pensar cómo te quiero.
damos este fuerte aplauso para la mamá del novio y su hermano. Y a continuación los novios se preparan para el brindis. Que van a acompañar al novio en la víbora de la mar. Ahora sigue la víbora de la mar de los chicos. A ver, todos los chicos más guapos al centro de. Yeah!
tienes que hacer con tu que has dado cuenta. Yo también siento igual. Yeah.
Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas, como me llevas.